Paisanas, paisanos, amigas, amigos, bienvenidos a Encuentros en la Radio desde casa a través de Nacional. Hoy hemos empezado con la voz y el porte y la elegancia de la faraona del cantar huanca, de la Flor Pucarina, pues hoy estuviera cumpliendo 86 años. Y se imaginan la fiesta que hubiera, ¿no? Pero bueno, esta canción se llama Tu Desprecio, es una mulisa, le pertenece a Ricardo Mesías y bueno, la orquesta está a cargo de Los Alegres de Huancayo. Es una grabación que pertenece a un concierto que ella dio el 25 de noviembre de 1986 en el Teatro de la Concha Acústica del Campo de Marte. Y para seguir con esa bellísima voz, ¿qué le parece si escuchamos el huayno que la llevó a la fama total? Airampito, que fue grabado aproximadamente en el año de 1965. Este huayno le pertenece a don Emilio Alanya Carhuamaca y a Tomás Palacios Fierro. Esta grabación se hizo con el acompañamiento de la orquesta típica Los Engreídos de Jauja, dirigido por el maestro
Julio Rosales. Iron Pito rompió récords de venta, llegando casi al millón de copias vendidas. Estoy muy quisiera tomar chichita de tus flores y así podría beber en ella el mar. Desde muy joven en la vida amaba con el alma a ir al río. Desde muy joven en la vida amaba con el alma a ir al río. Mentiras, tantas traiciones me han perdido. Ya no quisiera amar a nadie en la vida. Usted está escuchando Encuentros en la Radio a través de Nacional, hoy recordando a la Flor Pucarina. ¿Cuántos programas le hemos dedicado a ella, a su vida, a su obra? Realmente no sabría decirles. Lo que sí puedo dar fe es que siempre han estado personas que la han conocido para contarnos sobre sus trajes, sobre su vida, sobre este lugar, ¿no? Este pequeño restaurante que tenía allá en La Parada y bueno, tantas otras historias. ¿Qué le parece entonces si compartimos de estos recuerdos? Hace algún tiempo el maestro Antonio Muñoz Monge, uno de sus más grandes biógrafos, fue a presentar una novela basada en la vida de la Flor Pucarina, que se llama Peregrina. Así que vamos a recordar, Antonio Muñoz, monje periodista. Selva del centro por unas semanas, luego se escapó al Callao, donde trabajó como doméstica en una casa de familia. A los 15 años se independizó, se mudó al Porvenir y empezó a trabajar como lavandera. En la nocturna del Mercedes Cabello estudió 2 años de secundaria. Conoció el amor y los infortunios del amor y a veces se aquietó con cervezas la zozobra del corazón. Eso dice, eso escribe César Lébano, el actual director del diario Uno. Pero otro gran es el profesional, investigador, antropólogo, Rodrigo Montoya. Fíjense, Rodrigo Montoya, puquiano, catedrático de San Marcos, hermano de Edwin, dice: Leonor Chávez Rojas, Flor Pucarina, cuando nació hace 5 años, nunca pudo más que la amargura por lo que tuvo que soportar como mujer migrante, como desvalida víctima. Un trozo de los versos del Huayno Ayran Pito, que fue uno de sus primeros éxitos, dice: tú no más sabes mi dolor, le está hablando a la planta, tú no más sabes mi dolor, el dolor que estoy sufriendo aquí dentro de mi pecho, Ayran Pito. Flor Pucarina sigue escribiendo, Rodrigo Montoya Rojas. Flor Pucarina debe ser vista como una heroína popular. Flor Pucarina debe ser vista como una heroína popular, como una mujer que supo encarnar el sufrimiento, la amargura, las frustraciones, las esperanzas y las alegrías de los migrantes. Los últimos 27 años de esa Lima, que iba creciendo desesperadamente, se resumen en ella. ¿Cómo intentar explicar de otro modo la apoteosis de su entierro? Flor Pucarina conoció el éxito, grabó muchísimos discos y supo cobrar, etcétera, etcétera. Otro gran escritor dice que Flor Pucarina, muy tierna, la encontró él vendiendo en 1909, bueno, como de niña sin zapatos, caminaba de Pucará y se iba con su madre y vendían chuño y yuyo con cancha y ají en platitos de barro cocido en la puerta de la capilla de Silva, que es un barrio de Huancayo. Esos recuerdos de triste infancia le hicieron llorar
Y el diario Correo captó sus imágenes, sus declaraciones y fotos en el lente de Guillermo Ho, que es un gran Guillermo Ho, un gran escritor, periodista, fotógrafo huancaíno. Guillermo Ho aparecieron en páginas centradas en el primer titular, Faraona del Huayno, que perdura a través del tiempo. El año de su muerte, Lima vivía aún la influencia de la música de Santana y la agonía de la nueva ola peruana, aunque los Chapis hacían una que otra presentación ante públicos diferentes en el Salón Coricancha del Sheraton. Los medios de comunicación, con ojo a la cabeza, al día siguiente del sendero publicaron inmensas fotos en primera página e interiores de la multitudinaria despedida flor pucarina. 20.000, 30.000, no se sabe qué cantidad le dieron el último adiós. Fue así como Lima y varios lugares de la costa del país empezaron a admirar la voz, a conocer a esta mujer, su sentimiento y la fuerza que solo una faraona le imprime a sus canciones. Flor Pucarina encarna verdaderamente a ese Perú multitudinario. Y así hay infinidad de crónicas de Hernán Velarde, el gran escritor, periodista, cineasta, cusqueño. Dice, entre otras cosas, murió la flor, sí, pero lo hizo con los brazos levantados, inútilmente esperando un injerto renal que jamás llegó, pues murió de riñones. Dicen que su caso estaba más allá de una simple refacción mecánica, pero es evidente, levantó un vuelo liberador desde el umbral de una ley. Si tuviéramos el alma tibia, diríamos, murió la flor y amén. Pero no, pero eso sería no decir nada, requiem evasivo y cobarde, sobre todo si la flor que murió es, sí señores, y sobre todo, y repetiré siempre, es Flor Pucarina, la sacerdotisa del cantar huanca, la espectral diva que por 25 años ardió en una hoguera de tormentos quechuas y maldiciones andinas allá bajo la carpa saturada de vapores de caña brava. Hernán Velarde. Gracias a la Pucarina hemos descubierto nosotros la gran historia del Perú, afincada aquí en Lima. Pero, ¿por qué digo esto? En los coliseos donde yo la he visto estaba todo el Perú andino, no solamente estaba Huancayo, estaba Ayacucho, Huancavelica, Junín, Anca, todos los departamentos, porque nos sentíamos identificados de una u otra manera, con timidez, con audacia, pero nos sentíamos identificados. Y mucha gente me decía, en verdad, esa manera de cantar es especial, de que este desentendimiento que tiene el Perú, ¿no? Fue ella una mujer emblemática, de ella que haya tomado el teatro municipal. No solamente esto, cuando el entierro, hay varios, eso también está testimoniado, a lo largo de todo el día aparecieron canciones de, en ese momento hay dos, tres compositores que en la ruta, en el acompañamiento, fueron cantando con orquestas, bandas, danzas, que iban improvisando canciones, cosa que no se ha visto en ninguna parte. No es el hecho de que no se haya visto en ninguna parte, sino cómo es que en la capital del Perú se estaba sucediendo este fenómeno y oficialmente no sabíamos quién era, y oficialmente no sabían, mejor, quién era este personaje, quién. No solamente estaba representando a la historia de un Perú tremendo, que es el mundo andino, sino que había hecho la comunión. Ahí es cuando comienza a darse cuenta
lo que es el mundo andino, gracias a Flor Pucarina, gracias a, no, no estoy comparando, no hay niveles, pero son parte de este Perú andino, a José María Arguedas, a Rodrigo Montoya, a Raúl García Zárate, a los puquiales, a todas, hasta a las danzas multitudinarias del Perú, es que el Perú comienza a darse cuenta, a sentirse país, a sentirse hermanado con un destino mejor. Por eso no hay ninguna exageración en decir cuando dice Rodrigo Montoya verdaderamente es una heroína que representó a los desvalidos, a los migrantes, a los sin tierra, con una amplitud y además con rebeldía. Era una mujer que no se callaba, rebelde. Y que mira cuántos años han pasado, sí, desde su desaparición. Y la... hay muchas artistas, ¿no? Muchas cantantes huancas que se visten como ella, claro, que cantan como ella, y que inclusive pues tienen esta forma de protestar tan propia que tenía la Flor Pucarina cuando estaba sobre el escenario, ¿no? Celeste, los guapidos, claro, los cantantes huancas, ella. El guapido es una protesta. Y una cosa increíble, muchos dicen, no, yo estoy en contra de eso. En Huancayo, en la ciudad de Huancayo, para recoger en la basura, los camiones encargados, en vez de tocar la campanilla, caminan con la música de Picaflor de los Andes y de Flor Pucarina, sí, a la voz de ella. Y hay algo muy curioso también, ¿no? Hoy día conversando con Antonio Muñoz Monje, no vamos a decir que son los únicos íconos, porque en esa época, cuando salió el Picaflor y cuando salió la Flor, también habían tremenda gente que estaba atrás, ¿no? Bueno, no atrás, pero con ellos, ¿no? Como las hermanas Ceballos, por ejemplo, ¿no? O las Golondrinas, o tantos otros personajes que por ahí se nos escapan de la memoria. Entonces, son a veces estos momentos los cuales nosotros tenemos que llevarlos en el corazón. ¿Qué cosas significaron? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué tenemos que recordarlos? No es que nosotros querramos volver a la época de la carreta, ¿no? Tenemos que evolucionar. Pero por eso, pues, ver con cariño justamente lo que Rodrigo Montoya nos explica, ¿no? Estos héroes nacionales de a pie, esta gente que hace la tradición. He escuchado el huayno Sola Siempre Sola del maestro Zenobio Daga Zapaico de Chupuro. Ahora quiero dejar con ustedes al maestro Guillermo Ju, periodista huanca, que el 26 de agosto del año 2016 fuera declarado personalidad meritoria de la cultura y que hace muy poquito presentó el libro titulado Hasta Siempre, basado en la vida de la Flor Pucarina. Para recordar a una personalidad del cantar andino. Gracias por invitarnos para versar algunas palabras sobre esta gran representante del cantar huanca. Su nombre verdadero, Paula y Efigenia Chávez Rojas, conocida en el ambiente folclórico, en el ambiente cultural, musical, como Flor Pucarina, la faraona del cantar huanca. Ella parece que sus nombres primigenios no era de su agrado, por eso se hacía llamar Leonor Chávez Rojas. Ella nació en el pueblo de Pucará el 21 de septiembre de 1935. Fueron varios hermanos, cuya madre tuvo que velar por todos ellos. En lo que respecta a Paula Efigenia,
a corta edad tuvieron que emigrar de Pucará, de su tierra Pucará, hacia Huancayo, para dedicarse a la venta de comida típica, en este caso el chunopase y el, lo que le llamamos acarrata, o sea, el yuyo, como tradicionalmente se le conoce. Su fallecimiento ocurre el 5 de octubre de 1987 en el Hospital Edgardo Rebagliati de Lima. Retrocediendo el tiempo, encontramos de que Flor Pucarina nace en el barrio 28 de Julio de Pucará. A temprana edad, agobiada por la miseria, no conoció a su padre personalmente. A los 8 o 9 años, llegamos más adelante y transcurre de que a ella le gustaba cantar, imbuida justamente por el ambiente y la época, la canción ranchera. Cantaba rancheras y boleros para pasar su tiempo. Entonces, lo que encontramos en su trayectoria es que se encuentra con el músico saxofonista Julio Rosales. Julio Rosales tocaba en un club, ¿no? Y ella también con un trío de guitarras cantaba boleros y rancheras. Según la trayectoria y la biografía de Julio Rosales, él cuenta, narra, de que le indujo para que pueda cambiar la versión del bolero y la ranchera al huayno. Entonces, bueno, probaron, ¿no? Y le salió bien. Entonces, fueron a la disquera El Virrey, donde Julio Rosales ya había grabado algunos temas, y el gerente de ese tiempo era el general Polidoro García. Estamos hablando de la época del gobierno de Velasco Alvarado. Y cuando le habló Julio Rosales, porque Julio Rosales había trabajado con los pacharacos, ¿no? Los pacharacos inicialmente no eran del folclor andino, ellos eran del folclor costeño, mayormente vals, polcas. Después ya incursionan en el folclor. Polidoro García les dice, pero Julio, el huayno pues no se vende, no es comercial, ¿qué hacemos? ¿No? Aquí vamos a perder dinero. Entonces, a tanta insistencia, grabaron varios temas para discos de 45 revoluciones por minuto. En ese entonces, en ese trance, ella paralelamente, ¿no?, va al Coliseo Nacional de Lima los días domingos, que se celebraban pues las fiestas populares de la región andina, de, vale decir, del centro del Perú. Estaban los íconos, los primeros íconos del canto andino huancaíno, los hermanos Galván, Alejandro y Teófilo Galván. Fueron ellos precisamente los que la indujeron para que pueda cantar en el Coliseo Nacional. Hablaron con el administrador, el señor César Gallegos Caler, ¿no?, administrador del Coliseo Nacional de Lima, que no era más que un canchón armado con una carpa de circo. Ese era el Coliseo Nacional. Pero los comunicadores sociales, los maestros de ceremonias, los entendidos y críticos del folclore le llamaron la Catedral del Folclore. Allí debuta Flor Pucarina, ¿no?, bajo de la mano, guiada de la mano de los hermanos Galván. Fue el Pollo Díaz, vale decir Wilfredo Díaz González, conocido artísticamente como el Pollo Díaz, quien la presentó por primera vez en el escenario. Aunque sobre esto
hay una pequeña controversia, ¿no? Algunos estudiosos, algunos entendidos, refieren de que fue Máximo Alanya quien la presentó por primera vez. Conversando con ella, y Antonio Muñoz también lo sabe y lo dice en su libro, ella no se acuerda con exactitud quién fue el que la presentó por primera vez en el tabladillo del Coliseo Nacional de Lima. Pero conversando con Wilfredo Díaz el Pollo, él asegura de que fue quien la presentó por primera vez. Se emocionó tanto que tampoco se acuerda qué temas cantó en su debut artístico en el Coliseo Nacional de Lima. Vale decir de que estuvo como marco musical la orquesta Juventud Acolina de Lucho Carguay, ¿no? Una de las primeras orquestas típicas afincadas en la capital. Más adelante tenemos que Flor Pucarina debuta en el Coliseo Nacional. Luego de eso, en la disquera El Virrey, ella graba algunos temas para discos de 45 y al final graba su primer long play. En la disquera El Virrey, ella dejó 10 discos de larga duración, 2 en Estrella Record y 1 en la disquera El Chasqui. Son 15 discos en total de larga duración que dejó ella. Entre los compositores más notables, que dejaron sus composiciones para que ella lo grabara y lo llevara al disco, tenemos a Emilio Alanya, tenemos también a Juan Bolívar, a Juvenal Romero, a Paulino Torres Torres, a Carlos Vaquerizo Castro, entre otros compositores de la región que escribieron para ellas, especialmente Paulino Torres, ¿no? Escribió varias canciones, Amarga Suerte, Mi Último Canto, también. Paulino Torres refiere de que para que pueda escribir algunos versos que ella quería, ¿no?, tenían que reunirse en un bar de la Avenida Aviación, de un bar muy conocido que se llamaba del Chino Oshiro. Antonio Muñoz Monge lo conoce y sabe muy bien de esto. Allí, Flor Pucarina, Paula Efigenia le decía a Paulino: oye, quiero que escribas así, quiero que digas esto. No, así no, mejor de esta otra manera. Y así se pasaban las horas, y cuando se daban cuenta ya era el amanecer. Así salieron algunas canciones. Igualmente, Emilio Alanya refiere que cuando le fue a visitar a su finca de la Avenida Aviación, ¿no?, en el segundo nivel, en la entrada de la puerta de su habitación, de su departamento, había una jaulita. Dentro de la jaula había un loro triste. Entonces, justamente, escribió un tema, Huachalorito. Todas estas cosas nos llevan a que Flor Pucarina esté presente todavía, pues, en el ambiente cultural. Ella está presente, escuchamos sus canciones, sentimos todavía el hálito de su voz potente, alta, esbelta, como la conocimos en aquel tiempo. En enero de este año he publicado un libro, ¿no?, que se titula Flor Pucarina, Hasta Siempre. Aquí hay una síntesis biográfica de su trayectoria, una síntesis de su trayectoria artística, vital, donde se menciona la discografía que ella tiene y las anécdotas, testimonios de algunas personas que la conocieron en el escenario. Se hizo bajo el auspicio de la Municipalidad Distrital de Pucará y con el apoyo incondicional de un gran amigo administrador de la Casa de Flor Pucarina, Eduardo Díaz Delso. Para ellos, mi agradecimiento por haber hecho posible la edición de este libro, que se ha quedado allí en el camino por la pandemia del coronavirus. Yo creo que con esto hemos hecho una reseña en síntesis de lo que es Flor Pucarina. Y así nosotros nos despedimos de las redes, pero recuerde que continuamos a través de las 70 repetidoras que tiene Nacional, con Baruch Urbina en el sonido, Rafael Cifuentes en los controles, Kelly Grados en la coordinación general,
Noelia López en la edición de video. Nos encontramos el día jueves. ¡Supa, Nachiscama! ¡Tomaste tu camino!